Antes de nada, recalcar y volver a dejar claro que lo que voy a hablar en el vídeo de hoy son recopilaciones transcritas de los mensajes recibidos por los interlocutores de la transcomunicación y que las imágenes captadas del lugar no hacen que pueda afirmar que exista un plano superior de conciencia llamado Marduk o Marduk, en el que nuestras almas al final de la trayectoria de nuestra vida en este mundo vayan a parar ahí. Eso lo dejo a vuestra elección. En un vídeo anterior hablé de las psicoimágenes, un método de transcomunicación que causó y causa gran expectación desde el año 1985. Con este método podemos recoger imágenes de un lugar apartado de este lado terrenal, en los que en un momento fueron seres vivos, viven una nueva vida. En estas imágenes se ha llegado a recoger personas, animales y lugares. Hoy hablaré de ese lugar por la similitud que guarda con unos libros escritos por Philip J. Farmer, llamados El mundo del río, en el que guarda un gran parecido con lo que voy a relatar ahora. Ciñéndonos a lo anterior, Marduk sería un lugar hipotético ubicado en un universo paralelo o un plano elevado de conciencia, en una dimensión a la que nos resultaría imposible acceder desde nuestras coordenadas espaciotemporales. Así describen este mundo los interlocutores de la transcomunicación instrumental. Los paisajes son impresionantemente bellos. La amistad y la camaradería son algunos de los valores que continúan siendo cultivados en este, llamémosle planeta, que está surcado por un gran río llamado Río de la Eternidad, que se extiende a través de varios miles de kilómetros. En sus márgenes viven muchos y muy variados seres, normalmente agrupados por pautas culturales o pautas definidas, constituyendo grupos que a veces resultan muy heterogéneos pero que se encuentran en el mismo plano de existencia debido a su estado de evolución. En este mundo paradisiaco vivirían millones de seres humanoides, algunos fallecidos recientemente y otros hace siglos, procedentes de nuestros planetas y de otros planetas de la galaxia. Los precursores de este hallazgo son los transcomunicadores Yvonne y Mary von Drey, quienes comenzaron estas investigaciones y contactos a raíz del fallecimiento de su hija Karin, y fueron los primeros en dar conocimiento de este extraño lugar llamado Marduk. Los más avanzados en contactos de este tipo de transcomunicación instrumental son el matrimonio Fishback, que con ayuda de los técnicos de Marduk pudieron desarrollar el puente de Barton, con el cual la transcomunicación se tornó mucho más accesible, al menos para ellos. El técnico de Marduk cuenta que al producir la muerte terrenal, el espíritu viaja a un lugar en el cual olvidan al llegar al planeta, que se asemejaría a lo que nosotros llamamos purgatorio. Allí, la vida es similar a la de la Tierra, y con el escalón anterior a Marduk, una vez que el nivel es superado, las entidades que gobiernan Marduk lo reciben y es cuando los hacen pasar por el río de la eternidad. Sea cual fuere la edad que tuvieran en la vida anterior, se ajusta allí a los 30 años aproximadamente. Marduk no es el último escalón sobre la evolución, existen más, los cuales los habitantes de Marduk desconocen, y de seguro recibieron o recibirán transcomunicaciones como lo hacen ellos con nosotros. Marduk, como decíamos antes, se encuentra fuera del sistema solar y en otra dimensión, por lo que lógicamente no es posible divisarlo. Allí van a parar todos los seres del universo: humanos, animales, humanoides,
y todo tipo de forma de vida, según detalles enviados por entidades que se encuentran allí, siendo estas las siguientes características principales del planeta. Poseen tres soles. El planeta rota alrededor de uno y los otros dos ayudan a la iluminación. Nunca hay oscuridad absoluta en el planeta debido a la posición de los tres astros. La circunferencia de Marduk es de unos 127.000 kilómetros. Poseen un satélite natural tres veces mayor a la Luna. La fuente de agua es una, llamada Río de la Eternidad, el cual tiene 17 kilómetros de profundidad y unos 3,7 kilómetros de ancho. La temperatura es constante y templada. Poseen una fauna animal, unas 2.300.000 especies, contra el 1.200.000 que existen actualmente en la Tierra, incluyendo perros, gatos y caballos. Este número es tan elevado ya que se encuentran todas las especies que existieron sobre la Tierra y éstas se extinguieron. Todos los seres que habitan allí se alimentan de una ingesta sintetizada. La vegetación va desde líquenes a árboles gigantescos y poseen la manipulación a la madera. La población es de 5 billones con B de habitantes. La edad de promedio es de 25 a 30 años. Como he dicho antes, esto significa que cuando un ser abandona este plano, llega a Marduk con la apariencia de esa edad. Si la entidad ingresa con una edad superior a los 30, son rejuvenecidos con un método llamado sueño regenerador. También tienen la existencia de nacimientos humanos y de animales. Poseen como aquí estación de telecomunicaciones. La amplificación de la señal y el envío a este plano lo hacen redireccionando la señal a un cuásar cercano a Marduk. Aún hoy en día, los transcomunicadores del mundo siguen recibiendo mensajes de Marduk y es mucho el material que circula, tanto en fotos como en vídeos y en audios, pero solo un grupo selecto tiene este material. Como nota diré que el hecho de que esto fuese cierto y que estas comunicaciones y estas imágenes fuesen ciertas, y que esto es lo que los creyentes o los cristianos llamarían el paraíso, el hecho de dejar o abandonar este mundo terrenal no es tan doloroso si al final hay uno que se supone que es mejor. Ojalá sea como dicen estas entidades del planeta Marduk. Vuelvo a repetir, para dejarlo claro, que todo lo recogido en el vídeo son informaciones, datos y transcripciones recogidas de los investigadores que a su vez le transmitieron estas entidades y que yo no soy nadie para afirmar ni desmentir estos hechos, por lo que ruego tengáis respeto a la hora de comentar este vídeo. Si te ha gustado mi vídeo, por favor dale like, suscríbete, dale a la campanita y compártelo con todo el mundo. Así me ayudarás a mejorar en mis próximos proyectos. Te espero en un próximo vídeo. Hasta pronto.